esa cifra. Bueno, ¿qué señores, falta que no? Eso vamos terminando, 6:40 y terminamos para cumplir el sueño. Usted ha escrito muchos libretos, usted ha escrito guiones, pero aquí es el protagonista de la radionovela del día. Aquí en Voz Populi, hay que meterle de todo aquí. Pero bueno, ha sido una tertulia importante. Vimos todas las posiciones, como siempre, aquí en Blue Radio. Producciones Voz Populi presenta su radionovela. Abrázame muy fuerte. ¡Uy! No tan fuerte. Hoy con las actuaciones estelares de Camilo Cifuentes, Lorena Neira, Oscar Iván Castaño, los defectos especiales y como actor invitado de lujo, no libretista, Gustavo Bolívar como el director. En el departamento de Quetzaltenango, no en Bogotá, que es menos enredado. ¿Menos enredado? Eso dice usted porque nunca se ha lanzado para alcalde. Bueno. Entonces, en la ciudad de Bogotá, un bus frenaba estrepitosamente. Es un caballo. Perro. Un metro. Son frenos de aire. Un metro subterráneo. Un metro, tanto pensar en el metro. Una gallina hacía... que cacareaba mientras ponía un huevo. Un burro rebuznaba por el cansancio. Está bien. Y un payasito comenzaba a hacer reír. No, esta sí me cae. Hágala como quiera. Me siento muy orgulloso. ¡Ajúa! Mientras tanto, en los sets de grabación de los estudios... ¿Cómo dijo? No, de los estudios. Universal. Universal. ¿Cómo Universal dijo? ¿No es Universal? ¿Universal? No, Universal. Ok. Universal. Uf, menos mal. Es que entendí Universal. No, es Universal. Universal. Un director hacía casting para la próxima película que se grabará en Bogotá. El alcalde. Siguiente. Buenas tardes, Maristis, ¿cómo estás? Nombre. Juan Daniel Oviedo. ¿Dónde vive? Bueno, yo sé que en Bosa, pero ¿dónde vive? En Bosa, claro, como tú lo dijiste. No, señor, le pregunté dónde vive, no a dónde se fue a vivir para ganar votos. Mejor responda en esta película. ¿Qué papel le gustaría hacer? El de Duque. O sea, ¿el antagónico? No, señor, el último papel de Duque fue el de protagonista. Sí, yo sé. Pero le fue muy malo. Bueno, pero estoy capacitado para estar en El Alcalde. Como diría usted mismo, con acento gomelo. O sea, obvio no, weón. Siguiente. A ver. ¿Qué, hermano? Yo soy Claudia López y vengo a hacer casting para renovar contrato, papá. ¿A renovar contrato? Se equivocó de casting. Esto es una película de acción, no de comedia. Además, con la última actuación que vi con la cara pintada y disfrazada de militar, solo le puedo ofrecer un papel. ¿El de Tom Hanks en Rescatado, rescatando al soldado Ryan? No, el del soldado Micol Tanzado Felices. Sin embargo, después de ver su papel en la primera temporada del Alcalde, para volver a ser protagonista, le va a tocar ponerse... ¡a trabajar, su merced! ¿El que sigue? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Soy yo, Jorge Enrique Robledo. ¿Qué? ¿Usted es el que sigue? ¿Cómo denota que no ha leído las encuestas? Pero bueno, cuénteme, ¿cuál es su papel soñado? Bueno, es un papel que me diga dónde fue que nació realmente Petro. Pero yo lo que quiero es verme como mis amigos en papeles protagónicos. Bueno, un papel que me diga dónde fue que nació realmente Petro. Perdón, pero como están las cosas, usted lo único que se va a decir a ver como sus amigos van a ser ballenas. Siguiente. Buenas tardes. Me llamo Gustavo Bolívar. Y soy un hombre del pueblo y para el pueblo. Vengo a hacer el casting para alcalde y creo que yo me lo voy a ganar. ¿Y por qué? Porque yo... me llamo Gustavo Bolívar y voy a ser su alcalde. Se ganó el casting, ¿verdad? No, no. ¿Qué pasó ahí, mi hermano? ¿Qué pasó? ¿Este tipo por qué se ganó el casting? Porque irónicamente es el único que le va a demostrar a los bogotanos que sin tetras no. Sí hay paraíso. Sin tetras. ¿Será que Juanda logra su papel de Duque? ¿Será que Claudia trabaja como el soldado Micolta? ¿Será que...
Jorge Robledo encuentra el acta de nacimiento de Petro y será, será porque te amo, vuela que vuela y verás, será porque te amo. ¿Será que el libreto estuvo mejor que el de Gustavo Bolívar? ¿Será que la gallina puso el huevo? No creo. No dejes de oír el próximo capítulo de su radio novela. Abrázame muy fuerte. ¡Uy, no tan fuerte! Con la actuación especial de Gustavo Bolívar, candidato a la alcaldía de Bogotá. Gracias, Gustavo.